Bienvenidos a la información en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy nos acompaña a don Leonidas Ortiz Ortiz, que actualmente reside en la vereda El Coscal del municipio de Zapatoca. Lo hemos invitado porque él ha vivido gran parte de su vida en el área rural, es oriundo de Zapatoca y queremos que nos cuente sus experiencias, sus vivencias en el campo, mucho más en este que es el mes de junio, el mes dedicado al campesino. El pasado 2 de junio casualmente fue el Día del Campesino en nuestro país. Don Leonidas, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo, bienvenido. Bien, gracias a Dios, está bien. Bueno, ¿dónde vive actualmente don Leonidas? En la vereda El Coscal. Vereda El Coscal. ¿Hace cuánto que vive en El Coscal? Hace 2 años. 2 años. ¿Y antes del Coscal dónde vivía? En la vereda El Batano, en La Vega. O sea, usted vivía en... A bordo del río. A bordo del río, allá en La Vega del Río. Sí. Ese es el río Suárez, que luego en la Junta se une con el río Chicamocha y de ahí nace el río Sogamoso. Sí. ¿Mucho calor allá en La Vega del Río? Siempre, bastante. ¿Cuánto tiempo vivió allá? La vi como unos 55 años, porque antes había vivido en Piedra Negra, en el Coscal, más antes había vivido. ¿55 años vivió en La Vega del Río? Señor. ¿Mucho calor allá? Bastante. ¿Y con el paso del tiempo aumentó el calor en ese lugar? Siempre, todo. Sí. Y háblenos de las vivencias ahí con el río, cuando se crecía el río, que usted está viviendo muy cerca a él. Pues... Pasaban a veces, tocaba a veces, casi no dormir de noche, tanteando, preocupados. ¿A cuánto quedaba su casa de la orilla del río? Como cuadra y media. Cuadra y media. ¿Y cuando se crecía, se acercaba mucho a la casa, el caudal del agua? Siempre. Sí. Una vez que estuve cerquita. Sí. Bueno, ¿y usted también dedicado a la pesca? Señor, yo cogía unos pescados grandototes. ¿Pescaban seguido ahí en el río? Señor. Sí. Antes era mucho, pero ahorita casi no. ¿Por qué? Tal vez por la venida de la represa, cuando hicieron la represa, entonces no. ¿Y usted pasaba el río? ¿Qué tal para nadar? Bueno, para nadar, sí. ¿Toda la vida ha nadado? Señor. Sí. ¿Cuántos años tiene don Leonidas? 75. 75. ¿Y dónde nació? Yo nací en la vereda del Coscal. En la vereda del Coscal. ¿Y me decía usted fuera de micrófono que también ha vivido en Venezuela? Señor, viví en Venezuela como, no mucho, como 6 meses. Sí. ¿Y cuántos años tenía cuando eso? Tenía como, por ahí como unos 30 años. ¿Y por qué se fue usted para Venezuela? Porque... Pues ya me aconsejaron unos amigos que andan por allá, cuando eso era bueno para estar por allá, porque sí. Se fue a ganar buena plata. Y al cambio acá, pues, se hacía buena plata. ¿Y qué se fue a hacer usted a Venezuela? A trabajar por allá, a sembrar mata, pero entonces era trabajándole a otros. Sí. Pero era bueno. ¿Y cómo le fue? Bien, gracias a Dios. Pero no duró mucho tiempo. No, o sea, fue que en última hora pues me corté por ahí una mano. Entonces, por eso más bien me vine. Sí. ¿Y en qué parte de Venezuela estuvo? En el Zulia. En el Zulia. Sí. Bueno, ¿y se regresó de nuevo para el Coscal, para el sector del Batán? Señor. ¿O ahí fue cuando se vino para el Batán que duró 55 años? No. Ah, sí, al Batán, a La Vega. Sí. ¿Usted es soltero? Señor. ¿No tiene hijos? ¿O sí tiene hijos? Sí, pero pues ya. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. ¿Uno? ¿Y dónde está su hijo? En Bucaramanga. ¿En Bucaramanga? ¿Pero sí tiene contacto con él o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene como 4 años. ¿Cuántos? 4. ¿40? 4. ¿4 años? Ah, un hijo pequeño. O sea, ¿usted tuvo hijos después de avanzada edad? Sí. Ah, bueno. Háblenos de lo que ha sido esas vivencias en el campo, porque usted gran parte de su vida ha vivido en el campo y este mes de junio es el mes del campesino. Háblenos de lo que es la vida en el campo, muy difícil, muy complicada. Siempre bastante, pero me tocó no bregar mucho porque hay tiempos que presentan muy malos para
le toca regar el campo sobrino mucho. ¿Por qué? Porque ves por tiempo de verano y le toca siembra uno, mata eso. Cuando llueve, ves que no acaba el agua, entonces no. ¿Escasea mucho el agua por allá? Siempre, bastante. ¿Y las carreteras qué tal? Están regulares. Regulares las carreteras. ¿Han cambiado mucho los tiempos, don Leonidas? Han cambiado bastante. ¿En qué sentido han cambiado? Pues, como era yo, en que, o sea, todo ha cambiado, la gente también ha cambiado mucho. O sea, con este tema del medio ambiente, del cambio climático, ¿ahora llueve más o llueve menos que antes? Pues hay tiempo de que llueve más. Ahorita, pues, hay tiempo de que está lloviendo, siempre llueve bastante, pero hay tiempo de que mucho verano. Pero ustedes antes decían, esta época del año lluviosa, esta época del año no lo es. Esta época va a ser de invierno, esta época va a ser de verano. ¿Hoy ha cambiado mucho eso? Ha cambiado mucho. Sí. ¿Y ahora la temporada de lluvias es mucho más fuerte y la temporada de verano también? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del campo? Pues, yo me gusta más porque pues ya pues uno está como más libre que pues tiene pueblo, porque ya si hubiera sido... Era cosa, yo una vez me invitaron para allá para Barranca, pues ya, ya tengo pues ya unos familiares, entonces que, pero entonces, pues ya un negocio, pero no, eso no hay uno, hay un negocio esclaviza a uno mucho, entonces. Usted no cambia la tranquilidad del campo, porque al fin y al cabo en el campo se vive tranquilo. Sí, sí. Sí. Muy difícil la parte económica en el campo. Siempre. Don Leonidas, ¿qué ha cultivado usted en el campo? Tabaco, yuca, plátano y caña y todo eso. Y cuéntenos esas experiencias. Pues, del tabaco no fue regular porque es en última hora, pues, tocaba es que ir a llevarlo a Villanueva y pues, entonces, ¿no? Una vez nos tocó hacer un paro para que no lo compraran ahí en la fuente. ¿Tocó hacer paro? ¿Hace cuánto? Hace un rezo estaba don Antonio María Rueda. ¿De alcalde? Alcalde. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Que no lo compraban o qué? No, sí lo compraban, pero es que tocaba ir a llevarlo a Villanueva. Pues, ¿Valía más el transporte? Valía más el transporte. ¿No? Aparte del tabaco, ¿qué más ha cultivado usted? Yuca y plátano y caña y maíz. ¿Y actualmente? Pues actualmente como ya está, pues... ¿De más edad? Más entonces. ¿Pero qué cultiva actualmente? Pues maíz, yuca, plátano. ¿Y dónde la venden? ¿Aquí al pueblo? Pues sí, hay limón también. Sí. ¿Y su familia también es netamente campesina? Señor. ¿Sus padres ya fallecieron? Señor. Háblenos de sus padres, esa experiencia en el campo de infancia. Ellos siempre fueron del campo y entonces mi papá falleció, mi mamá falleció primero y ahí falleció mi papá y entonces yo quedé abajo solo. ¿Ustedes cuántos hermanos son? 12. 12, una docena. ¿Y usted... ¿Es de los mayores o de los menores? De los mayores. Sí. Y pero usted vive con la familia, vive con algunos familiares. Yo vivo con Misael, yo hace una casita ahí. Sí, usted vive con su hermano Misael. Sí, claro. Una familia muy numerosa, la suya. Bastante. Pero toda la vida ha vivido en el campo, en ese sector de Coscal, sector del Batán, que es clima caliente generalmente. Sí. Don Leonidas, aparte de sus labores del campo, que conllevan buena parte del tiempo, ¿qué más le gusta hacer a usted en sus ratos libres? Vamos a jugar al bolo. ¿El guarapito? ¿Le gusta bastante el guarapito? No, yo el guarapo no. ¿Entonces qué le gusta tomar? Yo pues limonadas. Limonadita, pero ¿no le gusta el traguito también? No me diga que no. No, el trago no. Yo para que el trago, cerveza sí, pero el trago no. Cerveza, cervecita sí. ¿Pero allá en el campo o aquí en el pueblo cuando viene? En el país, ves por aquí en el pueblo, pero
pues allá en el campo. ¿Pero el Guarapioski? No, Guarapioski no. Yo soy Guarapioski, no. ¿Poco? Poco. ¿Y la pesca? ¿Le gusta mucho la pesca? Señor, me gusta. ¿Y qué tal es usted para la pesca? ¿Cómo? ¿Qué tal es usted para la pesca? Yo soy de buena. ¿Qué recuerda que haya pescado que usted diga, hombre, esto sí valió la pena? Yo recuerdo que una vez agarré un hocicón que tenía como 14 libras. ¿Y pero, en dónde? ¿Allá de la Vega del Río? Señor. Sí. Y agarra varios hocicones. Sí. Y cuando antes, tiempo, como era 15 o 20 años, que era mucho salir boca chico antes de la venta de la represa, salía bastante boca chico y con eso siempre se ayudaba uno para comida, para pesca. ¿Desde qué edad pesca usted? Yo pesco como por ahí como desde los 15 años para adelante. Sí. ¿Y dónde aprendió a nadar? ¿Desde qué edad? Como de los 15 años. ¿Ahí mismo en ese río? En el... Sí. ¿Y todavía se le mide a pasar el río o ya no? Sí, uff. Pero no es tan fácil. No, pero es uno lo que aprende no se olvida. Sí, lo que aprende no se olvida. Ahora, ¿qué experiencias tiene usted o qué vivencias ha tenido ahí a orilla del río, en ese río Suárez, que se crece bastante por temporadas, que el caudal es alto? Pues ya he tenido varios sustos, pero... ¿Cómo cuáles? Pues ves que estábamos ahí pescando en un embalsado que teníamos y ahora como unos 10, 8 años y nos volteaba, pero uno sabiendo nadar, pues brinca otra vez al embalsado, se agarra. Sí. Y hoy que ya vive acá en la parte alta, vive en el Coscal, ¿visita con frecuencia el río o no? Pues cada 8 o 15 días. Ah, frecuentemente. Mm. ¿Y cada cuánto sale al pueblo, don Leonidas? Cada mes. ¿A cobrar al adulto mayor? Señor. Sí, sí. ¿Y a vender sus productos también? Pero no, pues ahorita para limones, para poquito de limones. ¿Pero venirse a vivir al pueblo no le gustaría, o sí? No, ya más me ha gustado el pueblo. Por eso no tuviera para en Bucaramanga o en Barranca. ¿Por qué no le gusta? Porque yo me gusta más bien como la libertad, es que porque uno en el pueblo siempre como más, pues será que no. ¿Por qué los jóvenes ahora casi no se amañan en el campo? Porque no les gusta trabajar. ¿Que no le gusta trabajar o por la situación económica también? Sí, también, de pronto. ¿Cuál sería el mensaje suyo para todas las personas que nos ven en el día de hoy y especialmente para los campesinos? ¿Cuál sería su mensaje? Pues que los que tengan más comunidades que nos ayuden a los campesinos. ¿Que les ayuden sobre todo en qué? En carreteras y... Y siempre para algo para sustento de uno, porque ves que pues ya ves le toca uno aguantar el hambre, sí, ves que le toca uno salir y casi con lo que viene volverse a ir. ¿Le ha tocado usted aguantar hambre? Ves, sí. ¿Pero en la actualidad o hace tiempos? Hace tiempos. ¿Muy difícil la situación? Sí. ¿Por qué? ¿Porque los cultivos se dañaron? ¿Porque los precios muy bajos? ¿Por qué? Sí, los precios muy bajos. Y o sea, los intermediarios son los que los venden a uno mucho. Sí. Viene, uno vende, le pagan muy barato y ellos se venden caro. Oiga, don Leonidas, nos agrada mucho tenerlo en esta ocasión acá en el canal local de televisión de Telezapatoca, desearle muchos éxitos. Lo vemos muy bien de salud, ¿no? ¿Usted está bien de salud? Gracias, sí. ¿No ha tenido dificultades de salud? No, un poco me duele esta rodilla, pero... Un problemita de rodilla, pero no así como grave. No. Sí. Pero con la edad que tiene lo vemos muy lúcido y muy fortalecido en el tema de quebrantos de salud. Se encuentra en óptimas condiciones, digámoslo de esa manera. Sí, gracias a Dios, pues. Don Leonidas, muchísimas gracias por su tiempo. Mira, uno, eso yo digo todos los días, uno portándose bien con los papás, yo con ellos me porté bien hasta así, y por eso gracias a Dios pues me he conservado. Mamá. Ese es un buen mensaje para los hijos, para la familia, que se porten bien con los papás, que el que se porta bien con los papás le va bien. Bien, sí.
¿Ese es el caso suyo? Sí. Bueno, Leonidas, muchas gracias. Gracias. Así es. Allá para allá les digo, uno, a los para la juventud, pórtense bien con los papás, que uno portante bien, yo y la Virgen lo acompañan a uno y lo ayudan. ¿Pero ha cambiado mucho la juventud ahora? Sí, ha cambiado bastante, pero que varios no saben pensar, pero que recibe consejos, al que recibe consejos, llega viejo, que no recibe consejos. Sí, claro. Bueno, don Leonidas Ortiz Ortiz, que hemos querido tenerlo en esta ocasión, estamos en el mes de junio, quisimos dialogar con un campesino del municipio de Zapatoca en esta ocasión. Muchísimas gracias a él por sus informaciones, sus comentarios que nos entregó en el día de hoy, sus vivencias en el sector rural, en este caso, habitante de la vereda El Batán y la vereda El Coscal. Muchísimas gracias para todos ustedes, estaremos de nuevo la próxima semana, permiso.